Bueno, chaval, supongo que Grace está en casa, pero ese gigante... te acaba de derribar medio edificio en tu camino. Si quieres pasar por ahí, tendrás que averiguar cómo se puso tan cachas. Búscate una cámara de investigación genética. Te servirá para obtener montones de trucos de un splicer. Mira en la casa de empeño del centro. Un nuevo código.
La medicina de la clínica está a salvo ahora. Así que deja de darme la vara con lo de cambiar la cerradura. Dejé otra cinta con el código en el Fishbowl Dinner, porque olvidaré el código por mi insomnio. ¿Eso ya lo he dicho? ¡Dios, el Fishbowl Dinner! ¡Me voy a casa! ¡Helada, Poppy! Familia, ese monstruo se ha apoderado de otra de nuestras niñas. El papaíto de Latón está tan vacío como una celda que necesita un ocupante. Y nunca la dejará marchar. ¡Dadle caza! Vaya, la casa de empeños está ahí, pero está cerrada a cal y canto. Tendrás que encontrar otra entrada. Thank you.
Es una niña. ¿Te vas? La doctora Lam encontró la manera de convertirla en algo perfecto. Algo sagrado. Es una hija para todos. Nosotros. Ya nadie te dará cobijo en Rapture. Grace está equivocada. No es culpa tuya que Eleanor se convirtiera en una líder. El sister. Los Big Daddies no son más que esclavos. Y tú te acabas de liberar. Esa cosa es un milagro de última tecnología. Funciona como una cámara de cine. Pon la película en marcha antes de abrir fuego en un splicer y luego cualquier cosa con la que lo golpees te revelará más sobre su ADN. Vamos a probarlo, ¿vale? Vale, calma. Parece que ya tenemos un candidato. Comienza a grabarlo y luego zúrrale con un poco de todo. Eso es, hijo.
Cuando vas aprendiendo las debilidades de los Splicers, la cámara escupe un premio. Ahora, busca a uno de esos enormes brutos y grábalo. En breve, podrás decir adiós a la barrera del hotel. Usar esa cámara es como contar un chiste. Cada vez que lo cuentas hace un poco menos de gracia. Así que tienes que cambiar de chiste. Y uno de esos matones. Empieza a usar la cámara con él y dale su merecido. Mírate, chaval. Estás hecho un fotógrafo profesional y parece que has descubierto el secreto de ese tarugo. Ahora vuelve al Sinclair Deluxe y quita de en medio la basura que te bloquea el paso.
estás evolucionando rápido, pero tu corazón se debilita. Puedo mantenerte con vida, pero debes de encontrarme. Eso es. Tenemos que cerrar el limbo. Estalla la bomba en ese bonito lugar de arriba y a la gente le entra el pánico. Sacan su dinero de los bancos. Una ciudad entera tirando del mismo dólar. Así que el banco quiebra y uno de cada 10 saca sus ahorros. ¿Quién va a venir a oírme llorar sobre lo arruinados que están? ¿Cómo alimentaré a la pequeña Eleanor? De Andrew Ryan fue de lo más ingrato. Cantó en su contra y entró en su lista negra. La dejó en la ruina, pero en la familia ha hallado la esperanza, una razón para recobrar el aliento. Pregúntate a ti mismo, Delta, ¿mereces arrebatársela? ¡Es donde estés!
Dale caña a tu perforadora y atraviesa ese montón de chatarra que bloquea el paso. Bien. Grace estaba en el último piso. Sube y convéncela de que te entregue la llave de anulación. Secuestrador de niñas se dirige al Hotel Familia. Viene a por mí para llegar a Eleanor. El papaíto de latón no siente culpa ni dolor. Pero somos la familia y podemos enseñarle. Somos una familia, un pueblo, una causa. Podrás destruir este viejo cuerpo, pero no podrás acabar con la familia. Y cuando te llegue la hora, papaíto de latón, morirás solo. Compré
debería brindarme placer, monstruo. Pero no soy tan recta como la doctora. Yo disfruto con lo que puedo. Andrew Ryan me dijo que en Rapture no importaba de dónde vinieras. Cuando las cosas se torcieron, los viejos prejuicios salieron a la luz. Pero la doctora Lam nos enseñó que, debajo de la piel, debajo del dinero, debajo de nuestros nombres, somos familia. La habitación de Grace está justo delante. Ha estado mostrando una total falta de amabilidad hacia tu persona, así que no tengo objeciones sobre cómo deberías arrebatarle la llave. Pero está vieja, y su rencor hacia ti se debe a un malentendido. Esta noche moriremos los dos, monstruos. Yo, porque llevas la muerte en la sangre. Y tú, porque es imposible que la familia te deje salir vivo llevando esa llave. La casa está vacía. Ya solo es el eco de mi nombre. Eleanor, mi niña. ¿Dónde estás? Me di la vuelta y alguien te llevó. Fue tan rápido. No soy ni media madre para ti. No pude protegerte. Este cartel de la doctora... Sé a qué has venido. Vamos, cógelo. No permitiré que me toques. La doctora Lam me confió el cuidado de su hija. Yo lo intenté, pero Eleanor desapareció. Y entonces un día la vi contigo. Y vi algo malo en ella. Y cuando intenté cogerla, me derribaste y me rompiste la mandíbula.
Estoy lista, ladrón de niñas. Ven aquí y acaba el trabajo. Tu turno, amigo. Por cierto, Grace no está armada. Instinto de supervivencia no te falta. En Rapture, un corazón sangrante suele atraer a los tiburones. Regresa a la estación y usa la llave de anulación. Volverá. ¿Sabes lo que hacen?